¿Vos cuando empezaron las clases viniste a la escuela? No. ¿Por qué? Porque estaba cosechando. ¿Y las clases empezaron ahí por...? En marzo. ¿Y ninguno de tus hermanitos vino a la escuela? No. Como no tiene muchas piezas, el bueno se hace en carpa porque viene mucha gente a descolar la cebolla. Bueno, algunos creo que vienen una familia o a veces todo viene. Para abonar la tierra. Ajá. ¿Tierra de qué? ¿Y para sembrar qué? Ajo. Ajo. Ajá. ¿Y ahí te hiciste las ampollas? Sí. ¿Por qué? Con la pala, sí. Ah, porque eso se tira con la pala. Sí. ¿Desde qué edad trabajas? Sí. ¿Cuándo lo quisiste ayer en tu cumpleaños? Cuatro. ¿Cuatro cumpliste y qué hiciste ayer? Trabajé. Contame, a ver, ¿qué haces? Junto huevito y ahí me paro en la sangre. ¿Preparas la sangre? Sí. ¿Y qué tiene la sangre? Me dijeron que tiene veneno, ¿sí? Sí, veneno. ¿Y no tenés miedito que te... No. ¿Con el veneno? No. Y el MTE junto a la Fundación Che Pibe marcharon hasta llegar a las puertas de la sede de la Asociación de Semilleros Argentinos para exigir el cumplimiento de la totalidad de la legislación laboral vigente, en especial la erradicación de cualquier forma de trabajo infantil, servidumbre y tráfico de personas. Tras una profunda investigación, estas organizaciones sociales presentaron ante el Juzgado Federal de Mercedes una denuncia penal por trata de personas y reducción a la servidumbre contra Jorge Alberto Sáenz y los directivos de SAEBEN, Sociedad Anónima. ¿Trabajando qué? ¿Sacando tomate? Todos los días sacas tomate, ¿no? ¿Con papá, ayudando a papá? ¿Naciste acá también? ¿Y tus hermanitos? ¿Tenés hermanitos? Sí, pero no crearon. ¿Eh? No crearon porque ya mayor, ya tiene. Ah, ¿ya trabajan también? ¿Cuántos años tienes? 11 años tienes.